Hola, hola, ¿cómo están? Bueno, espero que estén súper bien, ¿cierto? Aquí en la Corporación de Deportes tenemos una clase de acondicionamiento físico. El día de hoy vamos a realizar una clase HIIT. ¿Qué es el HIIT? Bueno, es un tipo de actividad o tipo de entrenamiento en la cual nosotros vamos a trabajar por ritmos, ¿sí? Y ahora, este ritmo será a una intensidad elevada según también lo que le dé cada persona, pero en tiempos de 30 segundos con un descanso de 15 segundos. Ahora, el HIIT más que nada tiene que ver con el metabolismo. Nosotros vamos a sudar, vamos a dar lo mejor que podamos en el tiempo que determine nuestra música. Ahora, ojo, 30 segundos de actividad. ¿Cómo lo vamos a medir? En la primera ejecución, si nos toca realizar ejercicio de pecho, por ejemplo, y realizamos en modo suave o intermedio, realizamos 20, usted se trata de mantener en 20 o eleva un poquito más al final. Al principio vamos a comenzar suave, pero después vamos a aumentar nuestro ritmo de ejercicio, ¿ok? Antes de comenzar nuestra clase, les recuerdo que todo nuestro espacio, colchonetas o cualquier tipo de implemento que nosotros vamos a utilizar, siempre tiene que estar limpio y desinfectado, al igual que nuestras manos, rostro y cuerpo completo, ¿ok? Los implementos no se pueden prestar, son de uso personal en este momento. ¿Usted sabe por qué, cierto? Cuidado, hay que tener ahí cuidado personal. Entonces, antes de comenzar nuestra clase, lo único que vamos a necesitar el día de hoy será nuestra colchoneta, ¿vale? Muy bien, aprovechamos también de mandarle un saludo a todas las alumnas y alumnos que se conectan siempre a la clase de acondicionamiento físico, natación, crossfit, gimnasio, zumba, variadas actividades, ¿cierto?, que tiene nuestra Corporación del Deporte de Puente Alto. Vamos a comenzar con un calentamiento, ¿ok? Calentamiento, vamos a sudar antes de darle con todo a nuestro cuerpo, ¿ok? Vamos a poner una música, ¿sí? Para poder comenzar, ¿vale? Y nos vamos a mover, comenzamos a soltar primero cadera, fíjate, manos en la cintura y voy de costado al costado, estirando la pierna acá, vamos. Bam, aquí. Eso. Ahora mira, separa más tus piernas, estira más, contrario, y dejamos el peso hacia un lado. Eso, cambio. Eso, bajo, estiro. Ahí. Bueno. Ahora fíjate, toma el pie. Punta rodillas, abre pecho, presiona abdomen, mantenga su abdomen activado. 3, 2, 1, arriba. Toma la rodilla y presiona. Abre pecho, activa abdomen. 3, 2, 1, cambia. Cambiamos de pierna. Toma el pie. 5, 4, 3, 2, 1, arriba rodilla. Eso. 5, 4, 3, 2, 1, eso. Vamos, entonces comenzamos acá, al ritmo de la música. Un jumping jack, brazos hacia afuera, realizamos 20. 1, 2, 3, 4, eso. Mientras yo voy saltando, mantengo mi abdomen bien presionado. Cuadrita apretadita, eso. Ahí. Sigo con las piernas separadas y ahora levanto los brazos hacia arriba. Eso. Respiro cuando mis brazos están abajo y exhalo cuando subo los brazos. Eso, mantengo acá. Bien, arriba. Dale, dale, dale. Y ahora fíjate, vamos. Pie hacia atrás, llevando hacia el glúteo, codos hacia atrás, brazos hacia el frente, vamos. Ahora fíjate, preocúpate de llevar los codos bien atrás. Cuando tengo los brazos adelante, respiro. Y cuando llevo hacia atrás, exhalo. Eso, bien atrás. Vamos, tablón. Eso. Mantengo y ahora lo mismo, igual con los brazos, pero rodillas hacia arriba. Eso, vamos, vamos, levanta, levanta. Dale arriba. Eso. Sigue ahí. Y ahora comienzo a saltar con brincos de costado a costado. Eso. Mantengo. Separo brazos. Giro. Vamos, acá. 10 veces. 3, 4, vamos. 5, 6, 7, 8, 9. Vamos, al frente. 2, 3, 4.
Pablo, vamos, coordinación de pie y brazo. 3, 2, 1, brazo arriba nuevamente. Eso, ahora mira, giro, costado, vamos. Llevo el brazo hacia el costado, intentando empujar algo acá. Pa, pa, empuja. Activa abdomen, eso. Levanta talón, rodilla hacia adentro. Fíjate, rodilla hacia adentro, talón hacia arriba. Gira tu cuerpo y empuja. Pa, eso. Ahora mira, cruzo en diagonal hacia arriba. Mantenga. Eso. ¿Listos? Fíjate. Pies separados. Brazos separados. Y vamos de un costado al otro. Suave. 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 Busca. Activa abdomen para que se sienta toda la zona lateral de nuestro tronco. Ahí. Eso. Muy bien. Perfecto. Vamos a soltar un poquito los hombros. Arriba. 3, 2, 1. Hacia adelante. Eso. Y ahora fíjate, vamos a mirar hacia un costado. Casi mira hacia atrás. Cambio. Cambio. Eso. Cambia. Y ahora miro. Bien arriba. Bien abajo. Respiro al cielo. Exhalo el fondo. Separa piernas. Manos en la rodilla. Ahora respira. Toma aire. Exhalo llevando el hombro hacia adelante y hacia atrás. Hacia el frente, toma aire. Exhalo llevando el hombro hacia adelante y observo hacia atrás. Eso. Separa piernas y unos pequeños, eso, tirones hacia abajo. 5, 4, 3, 2, 1. Arriba. Suelta piernas. Eso. Suelta codos. Esa. Relájese. Muy bien. Vamos a poner atención en este momento, ¿ok? Porque vamos a indicar los ejercicios que vamos a trabajar el día de hoy, ¿ok? Muy bien. Si nos puedes poner un poquito en pausa la música para que esto se pueda escuchar mejor, ¿sí? Entonces, dentro de los ejercicios del día de hoy, vamos a entrenar. Primer ejercicio. Vamos a mantener nuestras piernas separadas. Aquí aprovecha de acomodarse la ropa más hacia arriba para que podamos bajar mejor, ¿ok? Y vamos a realizar un traspaso de pie. Dos pasos largos hacia el costado. Yo voy aquí. Uno, dos. Cruzo el brazo tocando el suelo. Me quedo abajo en media sentadilla y voy nuevamente. Dos y cruzo. Uno, dos, cruza. Uno, dos, cruza. Primer ejercicio. Mientras lo voy mostrando, intente hacerlo para que vayas sintiendo un poquito de qué se trata. Ejercicio 2. Vamos a utilizar la colchoneta o sin ella, como ustedes prefieran. Y fíjate, vamos a ubicar las manos justo en el extremo superior de nuestra colchoneta y vamos a realizar la posición de puente. Fíjate, la cadera no es tan arriba, sino que intento estirar bien mis piernas. Los hombros van juntos sobre las manos. No más adelante, no más atrás. Y aquí, yo tengo los pies separados al ancho de los hombros y manos fuera de la colchoneta por delante, manos dentro de la colchoneta. Delante, dentro. Afuera, adentro. Y aquí, yo también me mantengo 30 segundos realizando aquel ejercicio. Muy bien, entonces, ejercicio número 3, aprovechando que estamos en aquella posición, vamos a realizar flexión de codos. En esta ocasión, me voy a ir acá, vamos a apoyar nuestro pecho en el suelo y vamos a separar los brazos en la posición más cómoda que ustedes sientan, pero no tan cercano a la axila ni tampoco tan alejado. Término medio. Los dedos apuntan hacia adelante, los codos que no se vayan muy adelante ni muy atrás, y aquí junto a los pies. O sea, perdón, voy a mantener la punta de los pies apoyadas. Apoyo el pecho, respiro abajo y exhalo arriba. Se respira abajo, empuja el suelo y exhala. ¿Sí?
siempre manteniendo los pies estirados. Ahora, si te sientes que es muy fuerte este ejercicio, lo puedes también realizar con las rodillas apoyadas. Siempre y cuando la cadera no se vaya para abajo. Ahí, apoya el pecho en el suelo y te levantas. Para esto necesitamos mantener el abdomen lo más apretado posible, al igual que el glúteo. ¡Pum! Pensamos que tenemos una tabla entre nuestros hombros y rodillas. ¿Ok? Vamos con la primera parte entonces. Tenemos nuestra colchoneta cercana. Le damos a la música. Eso, tiene que estar atento a la música, atento al profesor, para que esto salga bien. ¿Ok? Recordamos entonces, primer ejercicio, traspaso. 3, 2, 1, vamos, cortado. Dos pasos. 1, 2, cruza. 1, 2, cruza. Dale. Si pudiera hacer un paso más largo, sería mucho mejor. Eso. Recuerda observar mirando hacia adelante. Dale. Eso. Buscamos los costados. Dale. Aguante. La idea es que ustedes puedan tocar el suelo. Eso. Y cada uno le pone intensidad. Eso, aguante. Descansa. Muy bien, acabamos de terminar la primera parte. Vamos por el segundo ejercicio. Segundo ejercicio. Dale, puente. Manos en posición. Estiramos. Manos al frente y dentro de colchoneta. Comenzamos. Eso. Vamos. Aquí mantengo el abdomen lo más presionado posible. Que la cadera no baje tanto y que tampoco sea tan alto. Eso. Observo mis manos. Sigue. Manos adelante. Manos a la colchoneta. Ojo que mi cuerpo no se vaya hacia los costados. Debo apretar todo mi cuerpo. Eso. Pause. Bien, vamos por el ejercicio número 3. Flexión de codos. Y con estos vamos a dar el primer circuito. La primera serie, tenemos que completar 3. Vamos, pecho al suelo. ¿Lista? ¿Listos? Comenzamos. Vamos arriba. Dale. Vamos. Empuja. Eso. Vamos arriba. Eso. Sigue arriba. Aprieta todo el cuerpo. Mantén apoyado los pies en la parte de los dedos. Palmas apuntando con los dedos hacia adelante. Eso, descansa. Bien. Vamos, segunda serie. Me preparo. Vamos por galope y tocar el suelo. Comenzamos. Media sentadilla. ¿Listos? Vamos. Dos. Dos pasos y cruzo el brazo. Vamos. Dos pasos y cruzo el brazo. Ya, ahora sí. Le damos más intensidad. Un poquito más rápido. Dale. Vamos. Sigue. Vamos, vamos. Aguante. Miro al frente. Descansa. Sigo. Segundo. Segundo ejercicio. Colchoneta. Realizamos el puente. Rápido. Posición. Listos. Comenzamos. Adelante y atrás. Dale. Eso. Apoya manos. Toca la colchoneta. Eso. Aguanta la posición. Aquí se cansan mucho los hombros, el abdomen y el pecho. Dale. Eso. Si quieres darle mayor intensidad, más adelante el brazo. Eso. Aprieta, aprieta. Pause. Tercer ejercicio. Bien, vamos a darle con nuestro pecho. Flexión de codos. Pecho al suelo. Respiro en el fondo. Comenzamos. Arriba, dale. Eso.
empuja, mantén activada la zona media, todo tu abdomen, también el glúteo, eso, no dejes que la rodilla se quede abajo, vamos, aguante, empuje con ganas, empuja al suelo, vamos arriba. Muy bien, nos queda una serie más. Dale. Terminando estos tres ejercicios, acabamos con la primera parte, ¿cierto? Bien, comenzamos desde abajo. Vamos. Dale. Tiene que apurar. Yo sé que algunas personas están en el suelo, pero recuerde, los 15 segundos son para acomodar el siguiente ejercicio. Dale. Vamos. Eso. Dale, aguanta. Mira hacia el frente. Ese. Vamos. Siga. Pause. Ejercicio 2. Ejercicio 2 y 3. Terminamos la primera serie. ¿Ok? Vamos por el 2. Posición. Estiro. Vamos. Mano por el frente. Aguante. Eso. Aprieta el cuerpo. Activa el abdomen. Eso. Vamos, 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 vamos. Firme tus brazos. Aguante ahí. Cuida la muñeca. No te dejes caer tampoco. Dale. Eso. Nos queda uno más. Flexión de codos. Recuerda, brazos separados y empujar el cuerpo. Vamos al suelo. Si no pueden aguantar, lo hacen con rodillas. ¡Comenzamos! ¡Dale! ¡Eso! ¡Empuja el suelo! ¡Vamos! ¡Esa! ¡Sigue arriba! ¡Vamos! ¡Aguante! ¡Eso! ¡Te quería sudar! ¡Aprovecha ahora! ¡Esa! ¡Sigue arriba! ¡Yo sé que pueden! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Apure! ¡Y pause! ¡Bien! Aprovecha de hidratar un poquito. Puedes tomar uno o dos sorbos de agüita rápidamente. Y nos vamos a preparar para nuestra segunda parte. Muy bien, estamos bien, no hay cansancio. Gracias. Entonces, en nuestra segunda parte de nuestra rutina, fíjate, ya recordamos a nuestros amigos y amigas compartir este video para que más personas puedan acceder a la actividad física gratuita que está ofreciendo la Corporación del Deporte, ¿cierto? Bien, los bacanes comparten, ¿cierto? No cuesta nada ahí. Ahora, primer ejercicio, vamos a realizar skipping, ¿recuerdan el skipping? Pero de una pierna, vamos a levantar cuatro veces la pierna hacia un lado, cuatro veces la pierna al contrario, fíjate, se levanta, dos, tres, cuatro, luego cambio, uno, dos, tres, cuatro, uno, dos, tres, cuatro, uno, dos, tres, cuatro, ¿ok? De costado a costado, o me quedo en el lugar, arriba, cambio, ¿ok? Bien, ejercicio número dos. Sentadilla, sumo. Aquí fíjate. Sentadilla, sumo. Llevo arriba, rodilla. Sentadilla, sumo. Llevo arriba, rodilla. Y esto se hace rápido. Pum. 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 Ideal.
toca con las manos el suelo, centro, levanta rodilla, centro, separa, centro, rodilla arriba, centro, separa, ¿ok? 3, ejercicio número 3, abdominal localizado para todo nuestro abdomen. Y aquí fíjate muy bien, nos vamos a acostar, vamos a apoyar solo el talón, los pies se van a elevar, cabeza apoyada, brazos estirados hacia el cielo, y aquí respiro cuando estoy abajo, y al subir, exhalo, no voy a llevar los brazos a la rodilla, no me voy a dar vuelo de atrás para adelante, solo hacia el cielo, 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 ahí, arriba, arriba, arriba. Piensa que está ahí acostado y viene un balón de fútbol y usted es el arquero. ¡Pum! Es la arquera. ¡Ta! Arriba. ¿Ok? Bien, ahí tenemos nuestros 3 ejercicios para trabajar todo el cuerpo. Dejo mi corchete al lado. Comenzamos entonces con la música. 3 series nuevamente. 3 ejercicios. Comenzamos en 3. En 2, comenzamos con skipping, en 1, vamos, rodilla arriba, dale, y 1, 2, 3, 4, cambia, eso, cambia, dale, arriba, esconde abdomen, vamos, eso, esconde abdomen, vamos arriba. Dale, 4, 3, 2, 1, cambio, 4, 3, 2, 1, cambio, arriba, aguanta, esa, pause, primera parte, bien, sentadilla, sumo, más, eleva rodilla, me preparo, que juntos, separamos, tocamos suelo, comenzamos. Afuera, centro y arriba. Afuera, centro y arriba. Afuera, centro y arriba. Vamos. Dale. Colita bien hacia atrás. Alternamos rodillas una vez la sentadilla. Vamos. Va. Dale. Vamos. Eso. Aguante. Dale, hay que levantar la rodilla. Eso, sigue, pause, queda el ejercicio 3, y con esto completamos recién la primera serie, ya, como ya hace bastante calor, vamos a realizar lo más rápido posible, comenzamos, vamos hacia el cielo, dale, levante. Recuerda, si quieres, apoya tu cabeza en colchonete y levanta. Eso. Dale. Aguante. Vamos, sigue, sigue, sigue. Pause. Vamos arriba. Me preparo para segunda serie. Si hace calor, abre tus ventanas, ¿cierto? Vamos, skipping, rodilla. ¿Listos? ¿Listas? Comenzamos. Arriba. Vamos. Eso. La condición es trabajar una sola rodilla, alternándola 4 veces. Eso. Levanta. 2, 3, 4 y ahora alterno. 2, 3, 4 y ahora alterno. Arriba. Esa. Vamos. Cambia. Ese. Bien. Eso, atentos a la indicación. Vamos a ir por sentadilla. Nos vamos a preparar. Separamos piernas y elevamos. Vamos afuera, centro y levanta.
afuera, centro y levanta. Dale. Oye, recordamos que siempre para poder realizar este tipo de actividad tenemos que tener, ojalá, ropa bien cómoda. Ropa deportiva, ¿cierto? Aquellos que están con pantalón de coteré, me imagino cómo están. Ahí, ¿cierto? Con el jeans. Vamos. Arriba. Vamos, aguantamos. Si estamos en nuestras casas, pause, bien. Si estamos en nuestras casas, hasta con ropa interior, podemos hacer bien nuestro trabajo. Estamos en la casa, ¿cierto? Bien, abdominal. 3, 2, 1, comenzamos. Dale, sube. Aguante. Vamos, 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 vamos. Levanta hacia el cielo. Levanta hacia el cielo. Dale, sigue. Pause, vamos arriba. Nos queda nuestra última serie. Última serie, 3 ejercicios más de un circuito. Skipping. Levantamos rodilla 4 veces. Vamos. Comienza. 4, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Aquí, la condición, abdomen escondido. Levanta la rodilla todo lo que puedas. Eso. Poner cada ejercicio. Hay varias formas. Eso. Usted pone el mejor rostro, que más le guste. Vamos. Eso. Pause. Sentadilla. Aprovecha de respirar. Sentadilla, rodilla arriba. Eso. Acomoda tu vestimenta. Comenzamos. Afuera, levanta rodilla. Eso. Recuerda tocar el suelo y levanta rodilla. Vamos. Dale, no hay nadie cansado. Ninguna señorita cansada. ¿Cierto? Vamos. Levante. Vamos arriba. Eso. Aguante. Dale arriba. Eso. Pause, se viene el último, abdominal. Nos preparamos rápidamente, nos acostamos, levantamos los brazos, dale, sube, bota el aire cada vez que levantas tu cuerpo, despega la escápula del suelo. Vamos, usted puede aguantar. Este es nuestro tiempo, es nuestro ejercicio, es nuestra hora de ejercicio. Aprovecha de disfrutarlo. Sigue arriba. Pause. Terminamos la segunda parte. Le damos un pequeño stop a nuestra música. Stop a nuestra música. Eso, bien. ¿Cómo están? ¿Cansadas? ¿Cansados? A toda la gente que le gusta realizar actividad física, esta es la clase, ¿cierto? Aquí hay dolor, aquí se suda. Aquellos que están, ay, que creo que era más grande. No, no. Aquí usted se tiene que activar, aquí tiene que acordarse que existe su cuerpo, usted existe, ¿verdad? Bien, tercera parte, vamos a jugar nuestra colchoneta y primer ejercicio, ahora vamos a hacerlo un poquito más fácil, ¿ok? Por la primera parte, muy bien, presten atención, vamos a ubicar nuestras rodillas, manos, hombros sobre las manos, posición cuadrúpeda, o gato perro,
¿ok? ¿Se acuerdan del rato perro? A mí no me sale. Qué chistoso, ¿cierto? Es como un bebé haciendo el ejercicio. Ahora mira, apoyo las manos, voy a presionar mi abdomen, aprieto la guatita y aquí, fíjate, voy a elevar mi brazo derecho, miro en diagonal, levanto el brazo derecho, estiro mi izquierda y aguanto 3 segundos. 1, 2, 3. Bajo al mismo tiempo, cambio levantando de igual manera la extremidad contraria. 1, 2, 3, cambio. 1, 2, 3, cambio. 1, 2, 3, cambio. Segunda condición. Brazo lo más estirado posible, lo que puedas hacia arriba, sin que haya molestia el hombro. Pierna con la punta del pie extendida, estirada. Y ahí, al frente. Aprieto la guatita para que no se corte mi espalda. Aprieto. Y ahí estamos. ¿Bien? Segundo ejercicio. Burpee. Y aquí, ¿qué hay que hacer? Estamos en posición 1. Después bajamos. Posición 2. Posición 3. Piernas atrás. Posición 4. Al centro. Posición 5. Arriba. Y a la vez 1. Entonces, bajo, atrás, centro y arriba. Eso es todo. Si lo quieres hacer más intenso, aplica un salto una vez que llegas al final. Tú bajas, atrás, arriba, brinca. Pero brinca con los brazos arriba, no así. Arriba, con ganas, ¿ok? Bien, tercer ejercicio. Vamos a realizar la estocada con salto, pero con un freno intermedio. Fíjate. Vamos a separar piernas, adelante, atrás, fíjate en el talón, levantado, yo no tengo el pie así, lo tengo acá, mi rodilla, que no se vaya hacia adentro, que tampoco se vaya muy afuera. Para eso vamos a llevar nuestras piernas algo separadas, y voy adelante y atrás, pum, ¿sí? Y aquí, mano en la cintura, centro, piernas separadas sin juntar, y cambio, centro, cambio, centro, cambio, centro, cambio, y ahí estamos, ¿bien? Ahora, si lo quieren hacer más lento, si ya están muy cansados y cansadas, pierna hacia adelante, observo un punto fijo, bajo, vuelvo atrás, frente, bajo y atrás, frente, bajo y atrás, ¿ok? Bien, últimos 3 ejercicios. Vamos con la música, perro cazador. Atentos, atentas. Posición, rápido. Dale, manos y rodillas apoyadas. Listas, listos. Comienzo, vamos. Estira, 1, 2, 3, cambia. 1, 2, 3, cambia. Presiona abdomen. 1, 2, 3, cambio. Arriba. Eso, vamos. Dale, respira cuando eleva el cuerpo. Exhala cuando baja. Respira cuando eleva. Exhala cuando baja. 1, 2, 3, baja. 1, 2, 3, baja. 1, 2, 3, baja. 1, 2, 3, baja. Pause. Bien. Me pongo de pie. Fácil. Vamos con el burpee. Ojalá. 6, 8, 10 repeticiones. Bien, 6 mínimo. Comenzamos. Abajo, atrás, al centro. Brinca. Vamos. 2. 3, 4, vamos, 5, 6, 7, dale, 8, vamos, 9, 10, 11, vamos. Ahí subió la presión. Perro cazador, posición, rodillas, manos,
Ahora te va a costar. Comienzo. 1, 2, 3. Aprieto patita. 1, 2, 3. Cambia. Presiona tu glúteo y abdomen. Cambia. Bien activado. Cambio. Bien activado. Cambio. Estira arriba. Eso. 1, 2, 3. Observa el diagonal. Eso, relájate. Buena. Vamos. Suelto un poquito piernas. Burpe. Yo saqué 11. Intentaré sacar 11. Comenzamos ahora. Dale. Baja. 1. Baja. 2. 3 arriba. Vamos. 4. 5. Va. 6. 7. Vamos. 8. 9. 10. 11. Respiro. Bien. Estocada. Parece que se me fue el ejercicio. Mano en la cintura. Dale. Frente, centro, cambio, centro. Eso. Vamos. Recuerda. Separar, centro, cambiar, centro. Respira cada vez que bajas. Exhala cada vez que subes. Aguanta. Vamos. Vamos. Ese. Bien. Nos queda la última serie. Sí, me salté una estocada con salto. Lo siento. Vamos, perro cazador. Ahora, levanta. Observa en diagonal. 3 segundos y cambia de brazo y pierna. Vamos. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Aprieta. 1, 2, 3. Para que no te pase lo del profe que perdió el equilibrio. Eso. Estira. Vamos. Estira. Pause. Eso. Vamos arriba. Yo sé que están vivos. Sé que están vivas. Aguantemos. Vamos al burpe. Listas. Comienzo. Baja. Eso. Si estamos cansados y cansadas, no salte. Vamos atrás y arriba. Dale, ánimo. Sube. Con ganas. Eso. Firme. Vamos. Eso, pause. Vamos con el último ejercicio. Se viene el mareo. Posición. Piernas estocadas con salto. Dale. Frontal, centro. Cambio. Vamos. Aguanta. Eso. Lleva tu pierna bien atrás. Bien adelante. Eso, mantén separada. Casi al ancho de los hombros. Aguanta. Respira al bajar. Exhala al subir. Eso. Pause. Muy bien. Perdón por dar la espalda, pero el agotamiento se nota.
¡Qué tremenda clase! ¡Qué fatigado estoy! Bien, vamos a descansar un poquito. Vamos a estabilizar nuestra respiración. Aprovecha de tomar un poquito de agua, pequeño, dos sorbitos. Eso. Se quedan de pie. No apoye la mano en las rodillas. No se incline hacia abajo. Lo ideal es poder tomar aire, respirar. Muy bien. Vamos de arriba hacia abajo. Brazo hacia el frente, hacia el costado. Presiona hacia el pecho. Mantenga. Ahí. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Eso. Relaja. Frente, costado, empujo. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, relaja. Bien, ¿cómo quedaron? Arriba, toma tu codo, empuja hacia atrás. Piernas con buena estabilidad, ¿cierto? Espalda recta, mira hacia el frente. Abre la guatita. Cambia, relaja, arriba, toma y empuja bien atrás, vamos. Toma aire, presiona abdomen. Eso, bien, vamos, descansamos, cuello al costado y presiona. Eso, baja el hombro contrario, vamos hacia el fondo, espalda recta, ¿cierto? Cambia, costado, mucha presión, vamos hacia abajo, mantengo. Eso, bien, vamos, pies juntos, vamos hacia abajo, dejamos caer nuestros hombros, cabeza, fíjate como que mi cabeza, primero, manos hacia los tobillos, y ahora empujo con mi cabeza hacia la rodilla, piernas bien estiradas, mantengo bajo, 6, 5, 4, el pecho, cabeza hacia la rodilla, 3, 2, 1, relaja. Eso. Oh. Toma tu pie. Junta rodillas. Separa el brazo para mantener el equilibrio. Junta rodillas. Abre el pecho. Activa abdomen. Mantenga. Eso. El equilibrio es parte de una coordinación intermuscular, ¿cierto? E intermuscular. Así que el equilibrio es una condición física también. Vamos, separa, mantengo, pelvis hacia el frente, rodillas juntas. Eso. Bien, separo bien mis piernas, dejo caer el peso hacia un lado, manos hacia el centro, levanto la punta del pie, toco mi pie, mantengo la pierna bien extendida y dejo caer la columna, pero la levanto hacia atrás. Vamos a sentir toda la zona interna de nuestras piernas. Aductores, ¿verdad? Eso, cambiamos. Separa tus manos, cambio el peso, levanta el pie, mano hacia el pie, colita hacia atrás y algo levantada. Ahí, mantenga. Eso. Y arriba, suavemente. Y un abrazo para ustedes, queridas alumnas, alumnos, familia, hija, mi hija, tengo una guaguita así chiquitita, más linda. Bien, un abrazo gigante a todos por parte de la Corporación de Deportes y nos estamos viendo la próxima semana en otra actividad. Que estén muy bien. Chao, chao.